los últimos meses, la capital oaxaqueña se ha convertido en el punto de reunión de grupos sociales, quienes, tras sentirse inconformes, cierran calles, dependencias gubernamentales y realizan marchas para llamar la atención de las autoridades gubernamentales y de esta forma conseguir que sus demandas sean tomadas en cuenta. Sin embargo, la ciudadanía expresó para las cámaras de MBM Televisión su repudio por las manifestaciones, las cuales aseguraron se han convertido en un hartazgo para los civiles en general. Pues el problema es de que no se ponen de acuerdo las autoridades con las otras autoridades, y mientras sea así, pues va a seguir lo mismo. Híjole, estamos mal porque ya no hay un control, ya cualquiera puede venir y tomar y hacer un desastre de la ciudad y causarlos, aparte a todos, un conflicto de que no tienes que ir caminando para ir por tus hijos, y bueno, es la locura total en la ciudad. Pues en mi opinión yo creo que no está bien, porque ahorita ya cada hijo de vecino se juntan dos gatos, vienen, toman, hacen un relajo, nadie les resuelve, no les van a resolver, no es la manera. Ahorita cualquiera, si yo tengo un problema, voy y tomo una oficina, una dependencia de gobierno, y pues no. Pues que está mal, ¿no? Porque pues no es la manera de solucionar las cosas, aparte porque afectan a terceros que no tenemos la culpa. Entonces yo siento que está muy mal, pero pues no sé, es la manera que encontraron las personas para que les hagan caso a sus demandas, y pues ni modo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.